generales. Lo importante es que la gente sepa lo que es el trastorno del espectro del autismo y sobre todo que empiecen a dejar de tener miedo. Normalizando, lo que conseguimos es poder llegar luego a trabajar con ellos en otros ámbitos como es el laboral, donde tenemos muchísimas carencias, el escolar, donde todavía no se entiende muy bien lo que es el trastorno del espectro del autismo, sobre todo aquí en Segovia, desgraciadamente. Y yo creo que haciendo estas acciones de calle, saliendo, diciéndole a la gente que el trastorno del espectro del autismo, que no pasa nada, que por tener autismo no eres un bicho raro, que tienes unas capacidades diferentes, que ves la vida de otra manera, yo creo que es la manera, la forma de que todo sea mucho más sencillo. Pues yo creo que dar a conocer el autismo, desmitificarlo, que hay muchos mitos en torno a él, y bueno, pues que la gente se acerque a nosotros, que nos conozcan, que, bueno, pues darnos a conocer principalmente, yo creo, ¿no? Es lo más importante. Un montón de empresas a nivel local han colaborado con nosotros, o sea, esto es lo que estamos aquí en venta, pero luego tenemos un sorteo con un montón de lotes y la gente se ha volcado, los comercios se han volcado con nosotros aportando pues desde circuitos de spa en un balneario, lotes de productos ecológicos, bueno, un montón de cosas, entonces son cosas pues que agradecemos mucho, claro. Y celebramos el Día de la Paella a favor del Día del Autismo. La paella vale 5 euros. Y hay una tómbola de regalos, exactamente. Y me gusta la paella. El autismo es una enfermedad que nunca se cura, exactamente. ¿Y sabes lo que pasa? Que hay una, que es bueno, importante, celebrarlo ante todos ustedes. Colaborar con ellos porque creo que necesitan que se publique para que la gente venga también aquí y puedan colaborar para que sea más auge.